Para mí CEGAMA es una carrera que un poco resume el cómo se vive aquí en Euskadi el sentimiento hacia la montaña. Creo que CEGAMA es la carrera para mí y para todo el mundo, la carrera de referencia y la carrera que a todo el mundo nos gusta venir y a que todo el mundo nos gustaría ganar. Por la organización, que es perfecta, por la afición, que es impresionante. It meant so much to me to get this race as the first skyrunning race, so it means a lot for me. And then the ambience with the people, it's amazing. The spirit here is wonderful. Estamos en CEGAMA, es un pueblo en las faldas de la Aizkorri. Estamos en el interior de Gipuzkoa, en el interior de Euskal Herria, debajo justo de la Aizkorri. Ahí el Aizkorri es el monte más alto de Euskal Herria. No podía ser de otra forma y nos gusta la montaña y vivimos en la montaña. Y la carrera, pues siendo tan montañeros como somos, necesitábamos también promocionar el pueblo un poco, ¿no? Y la carrera empezó un poco así, con esta intención, no pensando que iba a llegar a ser lo que es hoy en día. Hay muchísima gente en el País Vasco que este fin de semana lo tiene en el calendario y hay que estar, digo, ¿no? No solo por ver a los corredores, por vivir la fiesta, es una fiesta. Por carreras como esta es por lo que nos enganchamos a este deporte y yo solo quería agradecer de corazón a toda la gente que va a estar mañana, sobre todo a toda la organización, que realmente el trabajo que hacen es excepcional. Hay muy pocos kilómetros en los que yo creo que se pueda correr a gusto y solo te tengas que preocupar de correr y correr. En las subidas hay mucho barro, en las bajadas las piedras están muy, muy resbaladizas, pasa muchísima gente por estos senderos y más el día de la carrera y van a estar peligrosos. El día de la carrera hoy en día, yo creo que si le preguntas a cualquier persona del pueblo cuál es el día más importante del año, la maratón. Y es muy curioso porque la gente del pueblo no sigue las carreras, ¿no? Pero luego verles ese fin de semana, cómo se vuelca la gente, es impresionante. Much more confident and relaxed because last year it was my first skyrunning race ever, and I learned so much during this year, and I feel very happy to be back here with more experience and confidence. A mí lo que más me gusta es la
de Santi Espíritu hacia arriba, porque es cuando realmente ya empieza toda la ascensión hasta el Aizkorri, y durante todo ese tramo a lo largo de toda la subida hay gente viendo la carrera. Que Santo Espíritu se ha convertido en algo muy... Es donde se junta toda la gente, es donde empieza la mayor cuesta de la carrera, y es lo que dice, ¿no? Que con tanta gente no podemos subir andando, tenemos que correr. Aquí con el ambiente, esperando a Kilian y a todos. A ver qué tal con este día, seguro que van a disfrutar mucho, que es lo más importante. Que se lo pasen bien ellos y todos los que estamos aquí arriba animándolos. Echa una lástima, porque la quiero muchísimo, para mí un referente, la mejor de todas, y cuando la vi ahí en el Aizkorri ya le dije, hostia, Oihana, va, vente conmigo, pero estaba ya, es una pena. ¿Qué pasa? ¿Qué tal el tiempo? Vamos bien. ¿Qué? Duro esto, ¿no? Piernas. Buenas. ¿Vosotros a gusto? ¿Habéis visto bastante? Estamos flipando, tío. Vaya ambiente que hay aquí. Venga, hala. ¡Venga! ¡Aupa, chupoy! Las subidas disfruté, fui a gusto más que disfrutar. Fui a gusto y bueno, me encontré bastante bien. Las bajadas no me encontré tan bien, son bajadas eso, muy, que tampoco puedes ir a zancada ni mucho menos, tienes que ir mirando dónde pisas, aunque veas dónde vas a pisar no tienes seguro, que está muy resbaladizo todo y bueno, hay que ir muy, muy pendiente, muy en tensión en las bajadas. Como al final en la familia de corredores todos somos iguales, ¿no? Independientemente de la camiseta que llevemos, pues no te podría decir un podio de primero, segundo y tercero, porque en chicos es complicado, pero entre Kilian y Luis Alberto va a estar la pelea muy, muy reñida. Desde el kilómetro 25 hasta la meta, una lucha constante y bueno, muy contento por el resultado y por la batalla que ha habido. Estaba roto muscularmente y ya no he podido, llegando al pueblo ya no he tenido fuerza ya en las piernas para poder sprintar más. So many people who love trail running and wow, it's so nice to be a part of this. Un montón de gente animando, además que te saben el nombre, la piel de gallina. Yo digo que el podio lo he hecho por la gente. La gente estupenda, oh, todo está muy bien y simpático y sí.